Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Sabores. Seguimos acercándote la cocina del resto del mundo y en esta oportunidad trajimos a un reconocido y joven chef español. Él es Javier Cocheteux y nos va a enseñar a preparar una paella de pollo y cerdo. Esto y muchísimo más en el programa de hoy. No te muevas. Hola, soy Javier Cocheteux, un loco de la cocina, y hoy estamos en el programa Entre Sabores haciendo un arroz seco de cerdo y pollo. Y llegó el momento de poner manos a la obra con él. Él es Javier Cocheteux, ¿lo dije bien? Muy bien, encantado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar en Argentina. ¿Primera vez? Primera vez. ¿Qué te ha parecido? ¿Por dónde estuviste? Está en Buenos Aires, nada más, 3 días. Ha sido muy intenso porque hemos querido ver todo en poco tiempo. Y Mendoza, que llevo un día. ¿Un día? Nada más. Y mira qué lugar, ¿no? Qué entorno. Perfecto. Bueno, Javi, contame qué plato trajiste. Me imagino que algo muy español. Contame un poquito de qué se trata esto. Y sí, pues la idea era, bueno, mostrar un poco cocina de tradición española. Bien. Y como el arroz o la paella es lo más internacional, una de las cosas que más internacional tenemos, pues bueno, pues enseñaros no la paella valenciana en sí, sino un arroz, que es otra versión de esa paella que tanto se conoce. En esta oportunidad lo vamos a hacer de pollo y de cerdo. Sí, los arroces lo que tienen es que los arroces secos, sí, en vez de paella, bien, que se hacen en paellera, sí, lo que tienes es que le puedes hacer de todo lo que te apetezca, o sea, es diferente. La paella valenciana es más estricta en cuanto a los cánones de receta, pero en los arroces secos puedes hacerlo de lo que te apetezca, de bien, marisco, de verdura solamente. Nosotros en este caso vamos a hacerlo de cerdo y pollo. Bien. Es un cerdo magro que hemos cogido, sin hueso y poca grasa, bien, y un pollo. A la obra, vos empezás y yo te sigo. Bueno, ¿con qué querés que arranquemos? ¿Con las verduras o con las carnes? Pues o contando el arroz. Vamos a ir a calentar un poco el aceite. Bien. Vamos a dorar un ajo para que le dé sabor al aceite. Dale. Y mientras nos ponemos a cortar en dados el solomillo. Dale, vos empezás y nosotros te vamos siguiendo. Una cosa de la que hablábamos con Javi antes de empezar es que él, como buen español, no quería hacer la paella en un anafe, como le llamamos nosotros, y tiene razón un poquito por esto. Contemos en qué se hace tradicionalmente para que la gente que nos está mirando y que quiera aprenderse a hacer esta paella lo entienda. Pues tradicionalmente se hace al fuego, en unas brasas, depende de la zona de Valencia, bueno, del Levante, o lo harán o con brasas directamente o con ramas de sarmiento. Bien. O si no, si es un Valencia que es típico de los naranjos, pues directamente echan ramas de naranjo. Bien. Pero bueno, es muy complicado. Televisivamente lo vamos a tener que hacer con un anafe. Si nos no, costó convencerlo, nos costó un poquito. Y si no, hay unas espirales de gas que directamente tienen la forma de la paellera. Sí. La enciendes, que es gas por debajo, entonces sí, tienes pues el como diferentes anillos, uh-huh, dependiendo de lo que quieras cocinar y a temperatura que quieras, y lo manejas con gas. Bueno. Pero bueno, nos adaptamos al hornillo. Perfecto, entonces, ¿aceite que pusiste? ¿Un aceite común? Aceite de oliva virgen extra. Hay que tener un puntito de cuidado, y es que el aceite esté distribuido por o esté en el centro, no que se vaya a un lado. Si se va a un lado, tenemos que poner algo debajo para calzarlo, bien, y nivelarlo. Que lo hemos hecho. Que lo hemos hecho. Entonces, vamos a coger un diente de ajo. Sí. El ajo va a ir entero, no lo vas a picar. No, solo lo machacamos un momento. Contame un poquito cómo arrancás tu camino en la cocina. Algo leí, sé que tiene que ver con tu familia y con tu hermana Marta. Bueno, la afición viene por mi familia. Mis padres cocinan de toda la vida. Uh-huh. Anterior a ellos mis abuelas. Y ellos heredaron un poco esa tradición. Y yo de estar con ellos acompañándoles en los fines de semana especialmente, que son como los días más importantes de cocinar. Sí. Como casi. Como acá, como en Argentina también. Pues ese de estar con ellos, pues poco a poco participar, ir disfrutando de esa ceremonia y al final pues cogerle el gusto hasta que empecé a cocinar por mi cuenta.
empezamos, vamos con, mientras retomamos, vamos con el ajito al aceite. Y bueno, pues así surgió un poco desde hace años la afición por cocinar. Realmente se lo agradezco a mis padres. Y luego, pues hasta que un año decidí dejarlo todo por dedicarme a la gastronomía y a la cocina. Y vamos a explicar un poquito del arroz que elegiste para hacer esta paella, que no es el arroz que tenemos acá, digamos, a mano, Otam. Eso es. Bueno, hemos cogido, hay diferentes tipos de arroces que se cultivan en el Levante español, y en este caso hemos cogido un arroz bomba de Calasparra, con denominación de origen. Es un arroz más gordito, más redondo, y lo que hace es que tiene una capacidad de absorción muy, muy grande. Bien, y además tiene muchísimo contenido de almidón, ¿no? Sí. Acá en Argentina no tenemos este arroz. ¿Con qué otro arroz lo podemos reemplazar? Pues fácilmente con un nuevo risotto, que además aquí tenéis una tradición muy fuerte italiana, sí. Y tendréis ese tipo de arroz, o carnaroni. Carnaroli, arborio, se consigue, es fácil. Pues cualquiera de esos dos, que van a absorber mucho, mucho el caldo, que realmente el caldo es lo más importante, es la clave en un arroz, una paella, ese es el caldo. Bien. Y necesitas que chupe bien. Todos estos sabores, ¿no? Que hicimos previamente. Bueno, vamos con... Y luego, bueno, pues vamos con la carne y vamos a dorarla. Dale. Bueno, en este caso elegiste solomillo, pero podría ser cualquier tipo de carne. Puedes hacerlo como quieras. Realmente yo he hecho con conejo, con cordero, con lo que te apetezca. Bien. Con marisco, con pescado, con rape, con lo que quieras, verdura solo. Bien. Pero a mí me gusta mucho que tenga carne de cerdo, que le da mucho sabor, una carne magra, que esté limpia ya. Bien. Y luego pues vamos a echarlo con pollo. Bueno, dale. Una de las cosas que me llamó la atención mientras vos vas cortando esto fue cuando vio la paellera, me dijo, esta paellera es para una persona. ¿Por qué? Porque en Argentina cometemos por ahí el error. A ver, en realidad no sé si es un error, es que cada uno va adaptando el plato a sus raíces, a sus orígenes, a lo que consigue, y nosotros tenemos la mala costumbre de llenarla la paellera, que en España, o como tradicionalmente se hace un arroz o una paella, no es así. No, por un motivo. Si tú llenas la paellera de arroz, al final la cocción te va a quedar muy diferente de arriba a abajo. Entonces, probablemente lo de abajo se te pase mucho y el arroz esté malo, incluso se te llega a quemar, y lo de arriba te va a quedar crudo. Crudo. Y no se revuelve, entonces, por esta razón, que no se revuelve, claro. Una vez que echas el arroz, lo distribuyes y ya se deja ahí. Bien. Entonces, lo suyo es dejar una capa muy finita de arroz, para que las dos alturas, como mucho, estén igual. Entonces, tenemos el ajito. El ajo, que ya está dorando. Bien. Y ahora, retiramos el ajo. Y ahora, cuando esté dorado, lo retiramos y vamos a sellar la carne. Bien. Y tenemos que cortar verduras. Y hay que picar verduras, sí. Entonces, nosotros nos quedamos picando el pimiento, vamos a dejar que esta carne se termine de dorar, yo me quedo dorando con la cebolla y vamos a hacer este primer corte entre sabores en un ratito, mucho más de esta paella y de esta charla con Javier Cocheteu. Lo dije bien, Javi, ¿no? Perfecto. Perfecto, ya volvemos. Momento de hacer este segundo corte de entre sabores. En un ratito te seguimos mostrando muchísimo más de esta paella, pero antes debo agradecer por la ropa a Gabriel Orlando. Muchísimas gracias Desiderata, Mendoza Plaza Shopping o Palmares Open Mall. También gracias a Flavia Liz Rodiero por la extensión de pestañas pelo por pelo. Ahora sí, corte breve y ya volvemos con mucho más de este especial español. Altamar. La mayor variedad de pescados y mariscos de la más alta calidad y al mejor precio. Atención personalizada a restaurantes, hoteles, catering y pescaderías. Distribución rápida y segura, con vehículos propios refrigerados. Alta Mar, lo mejor del mar. En Pellegrini, 1669, Godoy Cruz. Salón Mayor, Salón Cabernet, Sala VIP. Todos tienen su historia, su arte y ahora un nuevo toque de distinción. Nuevo toque de distinción. Bodega del 900, tu fiesta soñada. Búscanos en la web bodegadel900.com.ar. Bodega del 900.
más cerca de lo que imaginas. ¿Sabías que con cada donación de sangre se pueden salvar hasta 4 vidas? Convertite en donante habitual y voluntario. En Mendoza habilitamos más centros de extracción en todo el territorio. Consulta al más cercano llamando al 4200-566. Centro Regional de Hemoterapia. Gobierno de Mendoza. Y ahora sí, segunda parte de este especial de cocina española de la mano de Javier Cocheteux. Mira. Continuamos con la segunda parte de esta riquísima paella. Sacamos las carnes en el corte. Las sacamos porque lo único que vamos a hacer es sellarlas. Bien. Que se quede dentro del juguito. Perfecto. Y ya está. Entonces ahora vamos a empezar con las verduras. Bien. Vamos a pocharlas un poquito. Empezamos con la cebolla. Buenísimo. ¿Bien cortada la cebolla? Usted sí. Me reta de cualquier cosa. No, no, está perfecta. Bien. Bien chiquitita. Bien chiquitita. Bien. Primero empezamos con las verduras más duras. Bien. La cebolla para que poche, el pimiento verde, bien, que es mucho más duro. Y luego por último, el zucchini. Eso es. Bueno, condimentos. Entonces, con lo que vamos a coronar esta paella. Exacto. Sal. Sal, siempre sí. Hay que estar echando un poco de sal, rectificando, y luego al final ya probemos si necesita más o menos. Bien. A este arroz a mí me gusta echarle las puntas de un espárrago triguero. Bien. Que son los verdes. Bien. Lo que vamos a hacer en cuanto se pochen un pelín más, se ablanden, porque si no el pimiento verde se va a quedar muy duro al final. Bien. Vamos a echar un tomate. Bien. Tomate que lo tenemos por acá. Tomate triturado. Es un tomate pelado, sí. Puede ser triturado o ahí mismo, como se va a ir calentando, se va a ir pochando, lo trituráis vosotros con la cuchara, se deshace. ¿Listo el pimiento? Ya está la verdura, cuando la ves que ya está más doradita, sí. Sin que se queme, por supuesto, y sin que se llegue a hacer, porque luego va a estar cociéndose en el agua. Sí. Entonces, la distribuimos por fuera. Bien. Que es donde menos calor hace. Bien. Nosotros vamos a ir cocinando siempre con el fuego del centro. Bueno. ¿Vale? Y luego vamos a ir aparcando el resto de alimentos hacia afuera, que es donde está más frío. Bien. Entonces se mantiene caliente, pero no se hacen rápido. Bien. Ahora echamos el tomate. Bien. Tomate de... Un tomate natural. De vida rosa, de mi campo. Los tomates más ricos que he probado en mi vida. Te lo juro. Bueno, pues el tomate listo. Ya está prácticamente deshidratado. Bien. Entonces ahora cogemos un pimentón dulce. Bien, que en este caso contá un poquito porque este es un pimentón. Pimentón bueno. De la Vera. Claro. Que es la zona de la región buena del pimentón en España. Aquí vamos a echar muy poquito, bien. Media cucharadita. Le va a dar sabor y le va a dar color. Poquito porque sabe mucho. Bien. Entonces no queremos que invada todo el arroz. Bien. Obviamente acá pimentón de la Vera, pero si no lo tenés con las especias de mi campo, mirá, tienen pimentón dulce y usamos una de mi campo. Increíble, ¿no? Me han dicho. Bueno, yo soy fan, el fan número uno en España, soy de mi campo, soy yo, te lo juro. Bueno, una vez que le agregamos el pimentón, ¿qué otro condimento? ¿El azafrán? Sí, lo mezclamos esto todo bien. Bien. Y ahora, ahí mismo vamos a el pimentón lo echamos encima del tomate. Bien. Porque si lo echamos en el directamente en la paellera se quema. Se quema, y va y a se darnos, pone amargo. Eso es, va a darnos un sabor muy malo. Bien. Entonces lo mezclamos con el tomate. Uh-huh. Cogemos un par de hebras de azafrán. Bien. Como está seco ya, está tostado. Sí. Pues lo rompemos directamente y fuera. Bien. ¿Y el arroz? Como en otro tipo de preparaciones, ¿lo vas a nacarar? Sí. Depende de la zona, depende con quién hables, unos lo hacen, otros no. Bien, en Madrid, por ejemplo, ¿de dónde sos? No, en Madrid la gente no interpreta. Se hace. No, sí, cada uno.
al final depende de cómo te guste a ti. Bien. Y nosotros lo vamos a hacer. Bien. Yo creo que no sé, para mí le aporta un punto especial, bien. Pero bueno. Bueno, ¿echamos el arroz? Dale. Venga. Entonces, echamos el arroz, vamos a poner el caldo también, que mientras vas poniendo el arroz, anda poniéndolo vos, Javi, si querés, contame de qué está hecho el caldo. Espera, te cuento. El arroz echaremos, se calcula más o menos 60-70 gramos por persona. Bien, no más porque hay que sumar las no verduras más. Y las carnes. Bien. Y luego además se hincha y crece. Bien. Que suele ser una taza pequeña de café. Sí. Más o menos ese es el tamaño. Esa es la medida. Buenísimo. Bueno, y mientras echas el arroz, contame el caldo. El caldo lo hicimos más temprano. Es la base importantísima y fundamental de una paella, que es donde se concentra todo el sabor. ¿Qué es lo que tiene? El caldo lo empezamos a hacer ayer. Hemos hecho una infusión, es decir, que no llegue a hervir nunca y que se mantenga con ese calor durante varias horas y luego sin abrir la tapa para que no se evaporen los sabores ni el mismo caldo, que se quede con ese calor residual hasta hoy. Hemos hecho un sofrito para el caldo. Sencillo, como todos los sofritos, tomate, cebolla, le hemos echado puerro, le hemos echado zucchini, pimiento verde, también le hemos echado judía verde, cebolla, evidentemente, tomate, y luego para darle, a mí me gustan los caldos muy potentes, bien. Entonces le hemos echado pollo, se puede echar una carcasa de pollo, que le aporta sabor, y le hemos echado costillas de cerdo. Bien. Se puede echar morro de cerdo, se puede echar las manitas. La historia es que le dé sabor. Bien. Agregamos el arroz. Ahora pasos a seguir. Vamos a poner las carnes también, ¿o no? ¿Vamos a volver las carnes o las carnes las pones al final vos? Yo las echo cuando ya esté el agua caliente. Ok. Y entonces, ¿qué nos queda, Javi, como para poder hacer este segundo corte? ¿Agregar el caldo? ¿Agregar el caldo, la carne y fuera? ¿Cuánto tiempo de cocción? Pues está entre, depende de la altura también, que aquí estamos más alto. Sí. Y hierve, tarda más en hervir y en cocerse los alimentos. Pero suele ser entre 25 o 30 minutos. Yo lo recomiendo es que vayan probando. Bien, perfecto. Cuando el arroz esté al dente, lo hayas probado y esté al dente, ahí lo retiras y lo dejas reposar. Buenísimo, entonces. Javi se va a quedar trabajando con esta paella, vamos a agregarle lo que nos falta y hacemos este segundo corte en un ratito. Te mostramos cómo quedó, la probamos y nos quedamos charlando. Ya volvemos. Momento de hacer este segundo corte entre sabores. Muchísimas gracias a Pascual Porco por peinarme como siempre y también gracias a Alicia de Alonso Calzados. Corte breve y en un ratito te mostramos cómo quedó esta paella terminada. Ya volvemos. Oscar David Mayorista. Queremos ayudarte a realizar el mejor negocio y atenderte como te mereces, como a un amigo. Todas las marcas, atención personalizada, la mayor calidad al precio más bajo. David Mayorista, Elpidio González 320.
de nada nadie te va a hacer mal, excepto amarte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Por qué estamos en la calle? Tenemos todo para conectarnos, porque ahora si tu familia es Movistar, cuantas más líneas móviles juntás, más descuento tenés. Actívalo ya desde la app Mi Movistar. Movistar, elegí todo. Sabrostar es la marca de bananas reconocida por su calidad, sabor único y delicioso. Son el complemento nutricional ideal para vos y tu familia. Te acompañan en todo momento, aportando una buena cantidad de vitaminas y minerales. Que no falte en tu día bananas Sabrostar. Deliciosa nutrición, calidad superior. Love, 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 love. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love, love. Love is all you need. All you need. Love is all. Tercer y último bloque entre sabores. Llegó el momento de gustar este plato, pero antes, Javi, aunque usted no lo crea, vamos a marear este vino, este plato, con este vino. Para esta receta elegimos un vino tinto, por recomendación tuya también. En este caso es un gran Cabernet Sauvignon del 2016. Es un vino que tiene notas de frutos rojos, notas de pimiento verde, un toque muy suave de vainilla y caramelo que va a acompañar perfecto esta paella. Empezaste con un blog que se llama El lunes cierro el pico. ¿Esto se debe un poquito a tu mamá o no? A la frase, sí. La frase de la mamá. Bueno, y luego seguiste avanzando un poquito más con esto del lunes cierro el pico y empezaste a hacer videitos para un canal de YouTube. Contame esto. ¿Cómo arrancas con esto? Bueno, pues la idea era un poco transmitir esa afición que teníamos. Poder transmitírselo a la gente, poder transmitir que la cocina es mucho más fácil de lo que se piensan, que la cocina es muy divertida, que la gente se arriesgue, que pruebe cosas nuevas. Y luego nos pedían, como cocinamos mucho, nos pedían permanentemente recetas. Entonces un día dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un blog para la gente que se quiera meter? Y bueno, pues fue muy divertido y a raíz de ahí salió una revista española. Javi, nos vamos a despedir. Gracias. Sí, la verdad. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a vos por habernos traído tus recetas, por habernos acercado un poquito, bueno, esto de la cultura de la gastronomía española. Nos vamos a quedar sufriendo acá un poquito probando este espectáculo. Pero lo pruebes y me digas sinceramente qué te ha parecido. Buenísimo. Vamos a hacer un brindis primero, salud. Salud. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar detrás de la pantalla acompañándonos domingo a domingo en este recorrido gastronómico que tanto nos gusta hacer. La invitación está hecha, nos reencontramos dentro de 7 días con muchísimo más de Entre Sabores. Chao, hasta la próxima. Salud.